Tuna nería, maun de sucre, maun de mu, nau y de naka hara dakare mu de la cinco de nama, mandru café de mu, naka ase kuase, nau comia mostra y baita. Dachi naberana, dachi abuelana, pa dachi aprende patada, pa de nau comia, nau, no podemos dejar mía, no podemos dejar olvidada, pa de nau. Los Moraga, los antiguos Moraga, nuestros mayores, llevaban a cabo rituales que se extraía el oro y se ofrendaba, y se lanzaba oro en pepitas o en ripios, se lanzaba al aire y todo estaba por ahí regado. E inclusive los cronistas decían que no, en Cartama, en las minas de Cartama, el oro, los caminos son de oro. Bueno, now en la canción de la ribada en la barra nama baira biasida udia de mutai namena ba maka pedad bada. Now canción representa bu del futuro maunde pasau de bena representa kani panu abu ane buru panu mas mutai ma. Ara chihai hai bana ba hari ina espiritu insa bu dari lucha badau kinaka lucha badau. Adapeda mudai mama niburu dapeda mudai panang idinang baida bia tu bada berana ma insabu de kamu kara hayume berre abu handu abu ina bari chuburina ina karibakua jia enferma bia damaba karibakua ni bai bai tachihai banaba. Hoy se conmemora el derechos humanos, pero a la vida, a la paz en nuestros territorios, porque es lo que añoramos tanto las víctimas, una paz y una reconciliación que añoramos tanto dentro de nuestros territorios. ¿Pero para quién? Para nuestros jóvenes, para vivir bien, para un buen vivir dentro de nuestras comunidades. Creo que es el día también de la memoria y de que tengamos al Estado colombiano exigencia de la implementación de los acuerdos de la paz, porque garantizaría nuestra pervivencia en nuestro país. Es necesario la pintura y más que todo el arte, no sé, es algo que nos hace sentir vivos. Un mensaje en la calle puede cambiarnos como nuestra actitud. Un mural puede resignificar un espacio, darle otra apariencia, darle otro significado. El muralismo permite lo que les comentaba, el acercamiento de poder interesar a la comunidad, la curiosidad, algunos por querer aprender, otros simplemente a ver los procesos. Es muy grato ver que en estos espacios, como digo, hayan jóvenes, hayan niños pequeños. Me causa como mucha felicidad poder transmitirles eso, porque sé que estamos sembrando esa semilla y sé que los que vienen atrás van a coger los mismos pasos que teníamos nosotros y vamos a volver a Río Sucio realmente la cultura de Caldas, que no solo sea hablada, sino también se hace. Soy de un territorio que no se deja conquistar por esa gente de cuello blanco y corbata, pero sus ideas psiquiátricas con este pueblo se desbaratan. Yo soy de una raza luchadora acostumbrada a ver crecer una semilla entre la aurora, acostumbrada a vivir entre la naturaleza toda hora. Soy de donde las piedras se dejan mojar, de la suave brisa de los manantiales, donde cada despertar es en compañía de los pájaros y los turpiales. Soy de donde los brillantes rayos del padre sol ilumina nuestra piel, de donde cada niño libremente puede correr, de donde cada atardecer se hace más interesante cuando los animales puedes ver. Soy de...
con mis ojos que claman por verte o por puras ganas de conocerte. Óyeme, escúchame, no sea que me canse, que me duela. Óyeme, escúchame, no sea que me canse, que me duela.